Buen día. Hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre el enanismo y la macrocefalia. Es un trastorno de crecimiento de los huesos y en el enanismo, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y sígueme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com. Y los esperamos para nuestras consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali y Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-66-3 y el mismo con el 5. Y el celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, el 288-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Hablando sobre el enanismo y macrocefalia, también se llama el síndrome acondroplásico. Digamos, la acondroplasia es un trastorno genético del crecimiento óseo. La acondroplasia es la forma más frecuente de enanismo. Se trata de una alteración ósea de origen cromosomático. Este trastorno se presenta por una mutación del gen que codifica para el factor del crecimiento fibroblástico localizado en las cromosomas. La herencia genética juega papel, digamos, también un papel importante en este trastorno, que puede ser por mutación autosómica dominante, lo que quiere decir que se heredó un gen mutado, al menos uno de ellos progenitores. Alguno de los progenitores puede ser el causante. Las posibilidades genotípicas son, pero ante todo quiero decirle a los queridos colegas que los medicamentos homeopáticos más utilizados en el enanismo y cromocefalia, o sea, el estado acondroplásico, son ACTH hormonal, o sea, son las hormonas, adrenocorticotropina, calcárea fosfórica, calcárea carbónica, cartílago, magnesia muriática, pituitaria, o sea, también el lóbulo inferior, digamos, o pituitaria, lóbulo anterior, y sílicea. Repitiendo, las posibilidades genéticas son la heterocitogoto. Este es un genotipo que puede llevar a uno de los puntos visibles. Ambos padres tienen acondroplasia. Hay un porcentaje de un 50% de posibilidad de heredarlo. Cuando hay homocigoto enfermo, es
la forma más grave de trastorno y es letal en el periodo neonatal, para lo cual es necesario que ambos progenitores tengan acondroplasia y se dan por lo general en un 25%. El homocigoto sano. En este caso existen tres posibilidades. Un 25% de posibilidades cuando los dos padres con acondroplasia. Otra posibilidad es que uno de los progenitores presenta el trastorno y la tercera posibilidad es cuando ambos padres son sanos. Y hay unos signos y síntomas que deben de tener en cuenta, que son la ausencia o retardo en el desarrollo sexual, especialmente en adolescentes. Sed excesiva acompañada de emisión excesiva. Dolores de cabeza. Aumento de volumen en la orina. Estatura baja por debajo del perfil de, digamos, 5 de la tabla estándar de crecimiento. Cuando hay un crecimiento lento antes de los 5 años y la ausencia o retraso en el aumento de la estatura. Pero si tienen alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil, Ecuador. Y para los queridos pacientes que viven en otras ciudades, en otros países, por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral@hotmail.com. Ahí me informa de qué país, de qué ciudad se está comunicando con nosotros. Me informa la enfermedad que le haya llamado de las que hablamos por YouTube hace muchos años y me apunta todos sus síntomas, o sea, me escribe todo lo que usted siente. Me envía una copia de los resultados del laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, El Organón de Hahnemann, Los Policrestos, Los Semipolicrestos, el de Terapia Floral, el Vademécum de la Farmacopea Homeopática, el de Terapia Neural, el de Quiropraxia, la importancia linfática de la salud, ese es muy importante. El de auriculoterapia, el de iridodiagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud y el de cómo exacerbar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas. Y mi yo médico, mi yo diabético que está próximo a salir en Amazon. Estando en el internet, usted pone amazon.com, luego pone libros en español y después pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal en español y más de 50 idiomas. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo, porque los niños en el futuro nos salvarán la vida en contra del recalentamiento del planeta Tierra y de los incendios, de las hambrunas. Por favor, lea este proyecto. Saque copia de la revista, regáleselas a quien usted guste y ante todo envíe este proyecto a todos sus correos, divúlguelo por todas partes y hágale saber a todos los presidentes del mundo, a todos los ministros de educación, de agricultura,
a todas las religiones, a todas las logias, a aquellos que están luchando en contra del recalentamiento del planeta Tierra. Ellos son los que podrían llevar a cabo este proyecto. Hágale saber a todos los indígenas, a todos los campesinos, a todos los agricultores y a todos los agrónomos. Los agrónomos tendrán miles de millones de empleos por todo el mundo, enseñando el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios, universidades y todos los rincones del mundo. Por favor, hágalo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñar a los niños del mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.